worshiping, praying in tongues. Tú lo adoras, oras en lenguas. Keeps you attuned into heaven. Te mantiene entonado, sintonizado con el cielo. It keeps you connected to heaven. Te mantiene conectado con el cielo. It will allow the perfect work of the Lord to come upon you. Va a permitir que la obra perfecta del Señor venga sobre ti. Many people are bound by fear. Muchas personas están atados por el temor. You haven't been baptized in the Holy Ghost. No has sido bautizado por el Espíritu Santo. When you're baptized in the Holy Ghost, cuando tú eres bautizado en el Espíritu Santo, fear is gone. El temor se va. Fear is gone. Se va el temor. Because the only thing that connects you to hell is your tongue. Lo único que te conecta al infierno es tu lengua. You only believe what you hear yourself say. Tú solamente crees lo que te oyes decir. You continually hear somebody say something, that's what you believe. Continuamente oyes que alguien dice algo, eso es lo que tú crees. So you're connected to wherever their tongue is connected to. Así que tú te conectas a donde sea que la lengua de ellos esté conectada. So when you start to see yourself as baptized in the fire of God, así que cuando comienzas a verte a ti bautizado en el fuego de Dios, you're not afraid of anything. No le tienes miedo a nada. You see, fear comes as a result. Puedes ver, el temor viene como el resultado de of believing, de creer anything that's not from God. Cualquier cosa que no sea de Dios. The devil is the greatest illusion on the planet. El diablo es el mayor ilusionista o la mayor ilusión sobre el planeta. He's an illusionist. Él es un ilusionista. He presents something and you believe it. Él presenta algo y tú lo crees. Why do you believe it? ¿Por qué lo crees tú? Because you speak it. Porque tú lo hablas. You rehearse it. Tú lo ensayas. You say, that pain reminds me of when I had this. Tú dices, ese dolor me recuerda cuando yo tenía esto. That feeling reminds me of when that happened. Este sentimiento me recuerda cuando eso ocurrió. And your memories and your thoughts are connected to what you have been saying. Y tus memorias y tus pensamientos están conectados a lo que has estado diciendo. The devil cannot get into your mind or spirit. He has to hear you say something. El diablo no se te puede meter a tu mente y a tu espíritu. Él necesita escucharte a ti decir algo. Every person is assigned devils and demons. A cada persona se le asignan diablos y demonios. And they have authority over every person whose life doesn't belong to Jesus. Y ellos tienen autoridad sobre cada persona cuya vida no le pertenece a Jesús. That's why Jesus said, "Go and cast out devils first." Por eso Jesús dijo primero ir y sacar demonios. Because if you don't cast the devil out, they're not going to hear the truth. Porque si tú no sacas el diablo, entonces no van a poder oír la verdad. So that's nothing. You just cast the devil out, and then the kingdom is here. Entonces eso, tú sacas el diablo y le dice el reino ha venido. So what you continually rehearse is what you continually believe. Así que lo que continuamente tú ensayas es lo que continuamente crees. So if you're baptized in the Spirit of God, así que si has sido bautizado en el Espíritu de Dios, your tongue is being changed to someone else, not you. Tu lengua está siendo cambiada a alguien más, no a ti. The fire that comes from heaven is different than the fire that comes from hell. El fuego que viene del cielo es diferente que al fuego que sale del infierno. And you must live in the fire of heaven. Y tú debes vivir en el fuego del cielo. Living in the fire of heaven, vivir en el fuego del cielo, destroys fear. Destruye el temor. Listen. Escuchen. Fear, el temor, the Bible says is cast out by what? Dice la Biblia que es sacada por qué? Says perfect love casts out fear. Dice el amor perfecto saca fuera todo temor. Said those let's look at that. 1 John. Miremos eso, primera de Juan. Love you, honey. Chapter 4 verse 18. Que capítulo 4 versículo 18, te quiero, querida. There is no fear in love, but perfect love casts out fear, because fear involves torment, but he who fears has not been made perfect in love. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, tormento, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor.
But now, how do you live in perfect love? Pero ¿cómo vives tú en amor perfecto? Look at verse 9. Mira el versículo 9. In this, the love of God was manifested toward us, that God has sent His only begotten Son into the world that we might live through Him. Y dice aquí que todo aquel que es nacido de Dios y no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. That we might live through Him. Que podamos vivir por medio de él. The church has been taught that you ask Jesus to come into your heart. A la iglesia se le ha enseñado que tú le pides a Jesús que entre a tu corazón. Most people I know are taught to come forward in an altar call, say the prayer after the pastor, and now he says you've been born again. La mayor parte de las personas que yo conozco les han enseñado que tienen que venir a un llamado al altar y el pastor ora por ellos y le dicen, bueno, has nacido de nuevo. I'm not sure where that model came from. I can't find it in the Bible. No estoy seguro dónde salió ese modelito. No lo encuentro en la Biblia. But what the church has not been taught, pero lo que no se le ha enseñado a la iglesia, is that it's not about Jesus coming to you. No es que acerca de que Jesús viene a ti. It's about you in Him. Es acerca de tú en él. Because if we don't go back to Him, porque si nosotros no regresamos a él, then we can't live in perfect love. Entonces no podemos vivir en el perfecto amor.